Bueno, ¿dónde vamos? Con Mónica. Mañana tenemos concierto en Almería. Por fin tendremos a Antonio Álvarez presentando su disco en concierto. Y hoy he tenido la gentileza de venir a Almería expresamente para atender a Mónica. Así que vamos con ello, Mónica, como tú quieras. Pues sí, Alfredo, seguimos en las instalaciones de la Escuela de Imagen y Sonido de Almería, efectivamente, y como decías, tenemos con nosotros al protagonista de mañana, que va a estar en el Teatro Apolo. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Alfredo, me estaba diciendo que tenía muchas ganas porque él es de Pechina, está trabajando en Granada y vuelve a su tierra mañana. Pues mañana vuelvo a mi tierra, exactamente, vuelvo a mi Almería y con muchísimas ganas de presentar ante mi público de aquí este quinto trabajo en solitario, Libre Asociación de Ideas, que estrené, salió a la luz el pasado mes de diciembre y que bueno, pues tengo la suerte de poderlo presentar en un sitio tan lindo como el Teatro Apolo de Almería. Tu quinto trabajo en solitario, pero mañana no vienes solo. No, mañana solo no, mañana estoy muy bien acompañado, no solo por el público que va a asistir, sino por una banda de lujo de musicazos de aquí de Almería, Antonio de Haro, Diego de Haro, Carlos López y Ramón García. Así que va a ser algo apoteósico, esperamos, esperamos. Hemos luchado para eso. Cuéntanos un poquito cómo es ese disco y cómo son sobre todo los temas que lo componen. Bueno, son canciones que se gestaron durante la pandemia. Es un disco que se grabó el pasado mes de abril en Granada, producido por Raúl Bernal, que es la mano derecha de José Ignacio Lapido, un músico muy reputado de la escena granadina y nacional, ¿no? Porque ha tocado con muchísima gente, pues yo qué sé, desde Loquillo, Quique González. Hoy de hecho está tocando con Quique González. Ha tocado, bueno, con los 091, con Lapido, sus proyectos en solitario. Vamos, un músico enorme y que tuve la suerte de poder dejarme producir por él y aprender muchísimo en 6 canciones que grabamos en un mano a mano los dos, ¿no? Nos distribuimos los instrumentos y durante 6 días grabamos esas canciones de las que me siento muy satisfecho y muy orgulloso, ¿no? Del trabajo. ¿Cómo es el estilo de esas canciones? Bueno, es un estilo folk. Donde hay pellizcos de canción autor, hay pellizcos pop, incluso hay algún pellizco rock. Yo siempre canciones muy a medios tiempos, donde la letra para mí es algo muy de mucho valor, de mucho peso. La lírica de las canciones es algo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ahí emparento mucho con lo que es la canción de autor tradicional, ¿no? Pero donde, como digo, mi estilo un poco intenta absorber pues todas las músicas o muchas de las músicas que me gustan, ¿no? ¿Qué dirías que distingue este último trabajo a los que has realizado anteriormente? Pues yo creo que madurez y elegancia y recoger tal vez el trabajo de fases pasadas, ¿no? Como que inicio una nueva juventud, diría así, ¿no? Yo lo veo así, como un trabajo, y mucha gente me lo está diciendo, ¿no? Como que he alcanzado un punto de elegancia, de canciones para saborear, no de una escucha rápida, sino para darle vueltas, vueltas y sacarle jugo a esas letras y a muchísimos matices que tiene la grabación. ¿Qué esperas de mañana? De mañana, pues espero que sea una noche mágica y compartir emociones con el público de Almería, ¿no? Y con la banda. Eso es lo que pretendemos, que sea una noche muy especial, que se nos quede la retina y que nos arañe un poquito la emoción, ¿no? Y yo creo que vamos a estar en ello. La gente es muy enchufada y nosotros también. Bueno, nosotros queremos también que nos arañes un poquito la emoción. Te tenemos con la guitarra preparado y creo que solamente nos queda escucharte, ¿no? Venga, pues si queréis, yo hago un apunte de algo de lo que vaya a hacer aquí en acústico, en Petit Comité, en este sitio tan lleno de tecnología y sonido y buenas vibraciones también. Venga, pues vamos a ello y así desde aquí animamos a la gente a que se acerque mañana a verte a las 8:30 al Teatro Apolo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Alfredo, pues os dejo escuchando a Antonio. Dale una vuelta a la frase y tienes una canción. Desgasté los sueños de tanto transitarlos. Dale una vuelta a la tuerca
por si encaja mejor. Un día en las carreras como libre pensador. Disfruta las estaciones, olvídate de lo peor. No le engañes al espejo, de mucho mirarlo no. Poco dura un hasta luego, que al final es un adiós. Me dan miedo las coartadas, engañar al corazón. Libre asociación de ideas, como gallos de pelea, como lenguas que afilar. Como cerdos en el barro, como perros, como gatos que se quieren a matar. Libre del cielo, del infierno, de los requiems, de los credos, líbrame, Señor. Libre de sentirme libre, de quererte, de tocarte y de esta mala canción. Oh, oh, oh. Cólera del rock and roll. Me planté con malos naipes porque iba de farol. Del rey para abajo, díganme quién, por favor, no robó. Me da pánico sentarme, no verte ni hacernos el amor. Libre asociación de ideas, como gallos de pelea, como lenguas que afilar. Como cerdos en el barro, como perros, como gatos que se quieren a matar. Libre del cielo, del infierno, de los requiem, de los credos, líbrame, Señor. Libre de sentirme libre, de quererte, de tocarte y de esta mala canción. Bien, qué bonito y qué detalle el de Antonio Álvarez, regalándonos este anticipo del concierto de mañana. Gracias, amigo. Gracias también a ti, Mónica. Vuelvo contigo después para despedir el programa, si te parece, pero sobre todo gracias a Antonio Álvarez por este magnífico regalo. Mañana en el Teatro Apolo. No sé si quedan entradas, imagino que quedará alguna. Daros prisa en conseguirla porque merece la pena acompañar a nuestro paisano.